Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Diner, sean bienvenidos a Canal 49 una semana más y es un gusto y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de los beneficios porque ya se vienen nuevo sorteo. Pero entramos de lleno con el contenido, tercera parte de este análisis rumbo al draft 2022. Agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Bueno, como ya todos saben, los 49 visitarán el territorio mexicano el próximo 21 de noviembre en juego de lunes por la noche o Monday Night. El rival, los Cardenales de Arizona, repitiendo el mismo encuentro de aquel 2 de octubre de 2005. 17 años después tendremos el privilegio de poder ser testigos de un nuevo episodio histórico para la NFL, para nuestro país, pero sobre todo para la faithful mexicana, pues el pasado fin de semana, John Sutcliffe, reportero de cancha de ESPN, dio la noticia a través de su cuenta de Facebook, y aunque dijo que aún falta confirmarlo, sentenció. Son los 49 contra los Cardenales el 21 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Así de claro y contundente. Así que en la espera de más que la confirmación, la ratificación de esta noticia que ya está en boca de todos, podemos empezar a ilusionarnos con la presencia de Nick Bosa, Fred Warner, Trey Lance, Deebo Samuel, Kyle Juszczyk y compañía en vivo y a todo color en México. Así es, señores, los 49 vienen a México y aquí en Canal 49 los tendremos al tanto de los pormenores de esta increíble noticia para la afición mexicana. 21 de noviembre del 2022, 49 de San Francisco contra Cardenales de Arizona, juego de lunes por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Pero bueno, después de esta noticia que nos tiene a todos de cabeza, volvamos a donde nos quedamos, en esta revisión de los prospectos del draft de la NFL para los 49. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene de interesante esto? Bueno, solo recordarles que vía draft llegaron jugadores como Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Trey Lance, Elijah Mitchell, Fred Warner, Dre Greenlow, Jimmy Ward o Talanoa Ofanga recientemente. El draft, mis queridos amigos, es el último gran paso que tienen las franquicias para revolucionar unidades y posiciones. Sin el draft, básicamente no existiría la NFL, así de sencillo. Y para los 49, después de la catastrófica agencia libre que han presentado, el draft es vital para las aspiraciones del equipo esta temporada, pues como ya sabemos, muchos jugadores se han ido, y para no depender de lo que tenemos, lo mejor es buscar talento joven y darle profundidad a huecos que existen en la franquicia. La semana pasada vimos la primera parte con los esquineros, en una unidad que me preocupa. Pero ¿qué hay de los safeties? Vamos a ver qué trae esta clase y qué podríamos buscar en la zona profunda de la defensiva si es que se tiene la oportunidad de hacerlo. Jimmy Ward, Jaquiski Tartt, Talanoa Ofanga, Tarvarius Moore y alguno más por allí son los hombres con los que en teoría contaremos en la zona profunda para este 2022. Pero, ¿llegarán todos a la semana 1? ¿Está lo suficientemente nutrido este cuerpo de profundos para enfrentar la campaña? Estas preguntas deberá tenerlas muy presentes la directiva una vez que comience el draft y se busquen las piezas necesarias, porque en estos nombres hay un historial de lesiones realmente preocupante, temas de rendimiento y dineros que tarde o temprano le pueden pegar al equipo. Así que espero que no tiren en saco roto la posibilidad de explorar traer a alguien en la posición, tal vez no para este 2022, pero para un futuro no muy lejano. Así que vamos a revisar a los mejores prospectos para la posición de profundos en esta clase del draft. Kyle Hamilton, safety, 21 años, 1.93 y 100 kilogramos, Universidad de Notre Dame. Kyle Hamilton puede hacerlo todo, tiene el tamaño y la agilidad perfectos para la posición, combinados con buenas habilidades de cobertura, buen tacleador y excelentes instintos. Se podría pensar que es el mejor jugador de toda la clase 2022, un posible talento generacional, pues indudablemente será un profundo de impacto inmediato en la NFL, tiene el potencial para hacerlo. Sin embargo, nunca se ha desempeñado en un nivel de élite constante, a pesar de tener herramientas de élite. También tiene un problema de lesiones que deberá revisarse a fondo si un equipo planea gastar una selección alta
alta en él. Tampoco es tan rápido como se dice y puede tener dificultades para mantenerse con receptores más rápidos en la zona profunda. Esperemos que Hamilton sea un prospecto de alta calidad que pueda terminar en el siguiente nivel. Incluso podría llegar a estar entre los 5 primeros en el draft de la NFL de 2022, aunque creo que lo veremos seleccionado en el top 10. Jaquan Brisker, safety, 22 años, 1.85 y 91 kilogramos, Universidad de Penn State. Jaquan Brisker es un gran atleta con una combinación de velocidad, tamaño y tacleo y capacidad de cobertura natural para ser un profundo elite en la NFL. Si bien no es perfecto como ningún prospecto en ningún draft, ya que no suele diagnosticar rápidamente las jugadas, cae fácilmente en engaños, no toma los mejores ángulos y suele dar demasiado colchón en sus coberturas. En realidad, tiene pocos defectos en su juego y nada que no se pueda corregir en la NFL. Por lo tanto, fácilmente podría convertirse en el mejor back defensivo de este año. Si bien la mayoría espera que Kyle Hamilton sea el mejor prospecto en la zona profunda en la clase, Brisket podría convertirse en un profesional más completo, y por esta razón lo veo siendo seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL 2022. Daxon Hill, safety, 21 años, 1.83 y 87 kilogramos, Universidad de Michigan. Daxon Hill ha sido considerado un atleta por encima de la media. Registró un salto vertical de 43 pulgadas en la escuela secundaria y como resultado, Hill se convirtió en un recluta de 5 estrellas que fue clasificado como número 1 en Oklahoma y clasificado en el puesto 14 en la clase de 2019. Universidades como Clemson, Oregon, Georgia, LSU y Oklahoma lo querían, pero él eligió Michigan. Hill ha jugado todo el tiempo para los Wolverines. Es un jugador que tiene habilidades atléticas superiores. Probablemente sea en primera ronda cuando se vaya. Va a ser muy asediado por su atleticismo y su potencial. Un posible estrella en el siguiente nivel si no entra en acción demasiado pronto. Jalen Pitre, safety, 22 años, 1.83 y 89 kilogramos, Universidad de Baylor. Jalen Pitre tiene un conjunto de habilidades único y ha sido un jugador universitario increíble en Baylor. Es un atleta ridículamente versátil que puede hacer mucho en el campo y es un peligro para cambiar el juego donde sea que esté. Sin embargo, puede que le resulte difícil la vida en el siguiente nivel y es probable que se le considere un poco preadolescente. No se ven muchos profundos de 89 kilogramos en la NFL. Como resultado, se le pedirá que agregue algo de peso y esto conlleva al riesgo de que pierda velocidad. Pitre es un jugador que, si tiene la oportunidad en el esquema correcto, podría convertirse fácilmente en un profesional dominante y tiene posibilidades de ser seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL 2022. Una opción algo viable para San Francisco. Luis Cine, safety, 21 años, 1.85 metros y 91 kilogramos, Universidad de Georgia. Cine es un profundo universitario muy atlético y físico, que probablemente será visto como un golpeador en el siguiente nivel. Sin embargo, es mucho más que esto y posee buenas habilidades de cobertura profunda, aunque a veces puede ser indisciplinado. Es sin duda un sólido prospecto de segunda ronda en el draft de la NFL 2022, que podrá ser de mucho apoyo en cualquier equipo desde el día 1. Sin embargo, es probable que Cine necesite un poco más de tiempo para convertirse en un jugador completo de 3 downs en la NFL, pero cuando lo logre, será de lo mejor en la liga, pues tiene excelentes instintos y coberturas, solo que su exceso de agresividad lo hace caer en engaños y cometer errores en sus lecturas. Un prospecto interesante para los 49. Kirby Joseph, safety, 21 años, 1.85 y 91 kilogramos, Universidad de Illinois. Joseph tuvo una temporada 2021 increíble, en la que colocó números en la categoría elite de todos los defensive backs en el fútbol universitario. No hay duda de las habilidades de Joseph en el campo. Puede cubrir como una esquina mientras juega contra la carrera como un apoyador. Sin embargo, solo ha tenido una temporada de elite en su haber, y sus temporadas anteriores fueron decepcionantes, debido en gran parte a que solo inició 2 juegos. Todavía tiene que demostrar que puede cubrir con velocidad en la zona profunda. Hace un año ni siquiera se hablaba de Kirby Joseph como un jugador que iba a ser reclutado, pero ahora la pregunta es ¿qué tan alto llegará? Se cree que ha hecho lo suficiente para ser seleccionado en la tercera ronda del draft de la NFL y tiene la capacidad de comenzar como novato, algo así como el proceso de Talanoa Ufanga. Cam Taylor-Britt, safety, 22 años, 1.83 y 93 kilogramos. Cam Taylor-Britt es un buen prospecto para la NFL. Realmente elevó su valor con un desempeño impresionante en el Combine y en el Senior Bowl. Tiene rasgos físicos impresionantes, tiene buen tamaño y longitud. Es un defensa contra la carrera dominante que golpea como un profundo fuerte y tiene la velocidad de elite para correr con los receptores abiertos de primer nivel en profundidad. También ofrece un gran nivel de versatilidad, ya que puede jugar en la esquina exterior y en ambas posiciones como safety. Además de
estar disponible para proporcionar un regreso de impacto mientras aprende los matices del juego profesional. Sin embargo, Taylor Reed no es perfecto y no siempre es disciplinado en la cobertura y riesgos que toma, renunciando a una gran jugada cuando intenta una intercepción. Lo mejor para él es jugar más como profundo que como esquinero, ya que sus habilidades de defensa contra la carrera son prototípicas para la posición, y si se desarrolla como se espera, podría convertirse fácilmente en un profesional sobresaliente. Se espera que sea seleccionado en la tercera o cuarta ronda del draft de la NFL 2022, según la posición en la que se le pida que juegue. Atentos allí, 49ers. La zona profunda de San Francisco no ha sido tanto un punto débil, pero tampoco una unidad elite. El año pasado se cometieron muchos castigos en la zona profunda, y eso pasa más por la indisciplina que por el talento al 100%. Si Tart se queda y sigue al lado de Ward, estaremos bien. Ufanga presiento que dará el siguiente paso esta temporada, y Tarvarius Moore puede ayudar tanto en la zona profunda como en las esquinas. Pero nunca está de más echarle el ojo a nuevo talento, como lo mencioné al principio, para el futuro. Así que esperemos que si San Francisco busca algo aquí, tomen la mejor opción disponible para el equipo, porque además de los ya mencionados, hay otros nombres como Brian Cook, Bubba Bolden, Rod Hawkins o Sterling Waterford. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan participar en los sorteos que hago mes con mes de regalos relacionados con los 49ers. Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, les mando un gran abrazo, mucha buena vibra, ya lo saben. ¡Go Niners!